Delicioso Soufflé Claudio. Te dije que te iba a gustar. ¿Mañana me puedes hacer uno igual? ¿Mañana? Mañana puedes preparar otro soufflé delicioso para Richard Jr. Mami, ¿puedo ir a jugar? Por supuesto, criatura. De verdad, espectacular el almuerzo. Mor, mire, no se compara pues con las miserias que uno prueba al frente. Charo y Olinda tienen muy buena sazón. ¿Qué va a hacer doña Francesca? Ni la nombre a esa robapadres. Mira, los días que estuvo trabajando acá, me dio la impresión de ser una buena mujer. No, doña Francesca. Esa está detrás de la fortuna de mi papito. Ay, perdón, pero es en serio, Teresa. ¡Es en serio! A ver, mi papá no tendrá millones, pero tiene sus cosas. ¿Y por qué te fuiste de la casa? Porque todos apoyaban el romance. Ay, Teresa. Es verdad, usted me va a decir de que yo deje de ser una chica engreída, que apueste por el futuro de mi padre casándose y rehaciendo su vida. Exactamente. Pero doña Francesca, míreme. Yo hago mea culpa. Yo puse de mi parte y ellos me dieron la espalda. Y mi orgullo no soportó ser desplazada. Ay, bueno, mientras encuentres tu centro, puedes vivir en esta casa. Gracias, doñita. No me digas, doñita. Para mí es como si escuchara el taladro del dentista. Por favor. Está bien, está bien. Es hora de reportarme. Teresa, al fin te comunicas. Ya, sin reproches, Charo, por favor, sin reproches. Porque bien tranquilitos se quedaron cuando mi niño y yo yacíamos en la vereda. Salí a buscarlos, pero Félix me dijo que estabas en casa de doña Francesca. Así es, chica. La mansión Maldini es nuestra nueva morada. Pero que se van a quedar a pasar la noche. Esta y todas las demás noches con sus días. Teresa, por favor. Tú ya estuviste en esa casa y no funcionó. ¿No crees que ya fue suficiente? A ver, Charo, bájale el volumen a tu Walkman, por favor. Yo creo que tú te estás confundiendo. ¿Ustedes están de acuerdo en que mi papá se case con ese bachucho? ¿Con esa loca? ¿Con esa sin gracia? Ah, y yo no digo nada. Y yo no voy a apoyar eso. Así que, mientras tanto, yo me voy a quedar en esta casa. Don Gilberto se va a enfermar de la pena. Él ya eligió. See you later, Charo. ¡Ey! ¿Qué hace aquí el único vecino que todavía vale la pena? ¿Me parece o estás con mis zapatos puestos? Sí, los míos ya no me quedaban. Ah, ¿y los míos sí? Sí, ¿acaso lo ves? ¿Estás de visita? No, my mommy y yo nos vamos a quedar a vivir acá. ¡Ay, qué imaginación, qué lindo! Pero digo, afecto con eso de ya. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué fue, Charito? ¿Qué pasó? Familia. Tere me ha comunicado que se va a quedar con Junior a vivir en casa de doña Francesca. Para siempre. ¿Qué? La casa del frente y la de la señora Francesca, pero ella no es millonaria. ¿Eso no es algo bueno? Bueno, ya. No la atolondren, no la atolondren, mi hijita, yo le voy a explicar.